¿Vale? Voy a pasar el turno, como os he dicho, no puedo mover nada más. Bueno, sí que puedo mover nada más, alguna cosa más, pero no lo voy a hacer. Paso turno. ¿Veis? Break off, lo que os decía antes. Se retira, rompe la carga, vuelve hacia atrás, se reposiciona. ¿Vale? Esto seguramente en muchas partidas os dará mucha rabia. Porque la caballería tiene la habilidad de cargar y cargar y cargar y cargar. Claro, contra picas no pasa nada, contra lanzas. Pero en esa infantería normal de espadas, por ejemplo, y ves que un igual una tirada la has superado y te has podido defender bien, y ellos se retiran y vuelven a cargar y entonces te hacen daño, pues te putea bastante. Vale, no tenía más remedio que atacar, como igual que este. Y este ha atacado y evidentemente ha perdido, porque encima está contra dos contra uno y se ha ruteado. ¿Vale? Y ha tenido que atacar esta, sino ahora después es igual. Ahora lo va a hacer esta. Un empate contra mi infantería, no le pasa nada. Nadie pierde. Este ataca. Bien, vamos a ver qué pasa. Pues mira, el defensor ha perdido. O sea, el defensor ha ganado. Y al perder un 14%, pues no ha superado la tirada. Y ha pasado Disrupted. Y esta me va a pringar. Ese se va a rutear. Y se va a ir hacia aquí. Vuelve a cargar. ¿Veis? Y vuelvo a ganar yo. A este tiene que estar en Disrupted. Vale. A ser que se va. Los break-offs solo suceden cuando se cambia turno. O sea, esto pasa porque él ya la ha dado, la IA la ha dado a cambiar turno. Ahora lo veréis, ¿veis? Cambiar turno. O a pasar turno, perdón. Vale. ¿Por qué no los ha seguido? No los ha podido seguir porque estaban enganchados con este y con este, a pesar de que luego han hecho el break-off. ¿Vale? Este me está tocando la flauta ya. Ahora, mirad, doble movimiento, lo pilla por la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué no ha podido? Anda, y encima me ha ganado. Bueno, sí, me ha ganado, ya entiendo por qué. No ha podido irse porque ha subido la montaña. No ha dado más casillas para moverse. Vale, punto número uno. Punto número dos. Al pillarlo por la espalda le pasó a Disrupted. ¿Vale? Bien. ¿Veis? Aquí lo he pillado por la espalda y es Disrupted. Pero luego al hacer la tirada normal de melee, de carga, de choque, como estaba en montaña y mi caballería tiene que subir la montaña, lo más probable, a pesar de que no hemos visto los porcentajes de acierto o no, no ha superado. Perdón, ha superado. Él tenía más favorable que a mí, por tanto, veis, Defender wins. Yo solo he perdido un 7%, pero es normal. Nunca carguéis con infantería, con caballería contra infantería en altura. Nunca. O sea, que es lógico que haya perdido. Si esto hubiera pasado igual en terreno llano, pues lo hubiera seguramente causado un fragmento porque hubiera ganado yo. ¿Vale? Más cosas. El fragmento este ha pasado de 1 a 2 puntos, más el otro route ha pasado a 4. Son 2 y 2, 4 de 23. ¿Vale? Lo que os decía antes. Vale, más cosas. Ya la puedo cargar contra este. ¿Vale? Disordered. Yo ahora no estoy en Disordered. ¿Qué significa Disordered? Antes me he confundido el Disrupted con el Disordered. ¿Por qué es el Disordered? ¿Veis? Esta unidad no está en Disordered, está en Disrupted. Pero, esta unidad, igual que la caballería, si la pongo aquí, por eso me sale abajo que estaremos los dos en Disordered, ¿qué quiere decir? Que cuando está por terrenos que no son los propicios para ello, en vez de estar steady, puede pasar a Disordered. Por ejemplo, los arqueros, crossbowmen, infantería ligera, cuando está en campos arados, bosques, y esto aquí es camporado igual, está en normal, no le pasa nada. Pero cualquier tipo de infantería pesada, caballería por supuesto pesada, o infantería como esta, ¿vale? Si la pones aquí está en Disordered, con lo cual esto le afecta a los Points of Advantage, le resta Points of Advantage. Y aquí lo que nos está diciendo es, ojo, no te puedo dar ninguna ventaja, bueno, a pesar de que chiquita la da, porque vas a estar en Disordered tú y él, ¿vale? Vale. Y a pesar de ello, como yo soy caballería y él es una bombarda, un cañón, como se llame esto, me da un poquito de ventaja para mí. De hecho, veis que es un 42-27, que hombre, no está mal, es un 15%, pero bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ir con este. Lo voy a intentar fastidiar con esto, a pesar de que hoy mis crossbowmen están que lo rompen, pero no voy a cargar a este con este.
¿Y aquí qué pasa? Pues nada, campo abierto, las dos steady, sin haberse roto nada, comandante, etcétera, pues nada, las probabilidades son exactamente las mismas, uno para otro, points of advantage 1 y 1, 2,33, 2,33. Por tanto, hay las mismas probabilidades de perder que de ganar, seguramente si no cargo lo va a hacer él. Ahora lo que podría hacer es cargar contra este, que me va a salir más barato, ¿veis? Va a pasar de rupte, perfecto. ¿Veis? Esas son las tiradas que a veces no se entienden. Teniendo un 85-4, 85-14, he ganado teniendo menos probabilidad la primera, en cambio la segunda no. Bueno, son cosas del juego. Ahora, un tema que no me gusta es que esta unidad la he dejado de culo. ¿Qué pasa si la dejo de culo? Si este ataca aquí, independientemente que luego la tirada me gane o no me gane, de entrada ya me va a hacer daño, porque me va a pillar por atrás y me va a pasar a Disrupted, sí o sí. No quiero que me pase a Disrupted, quiero protegerle la espalda. Pero claro, si le quiero proteger la espalda, tengo que situar una unidad aquí. Si pongo una unidad aquí, voy a tener que entrar en melee contra esta unidad. Pues bueno, pues hay que hacerlo. Y entre escoger un 65-14 o escoger al comandante que entre en combate con un 74-9, pues cojo un 74-9, sinceramente. Y me diréis, oye, ¿y por qué tiene este 2,33 contra 1,33 si este tiene 2,67? Buena pregunta. Yo creo que es porque simplemente es el comandante que os he dicho antes que está un poquito más dopado, porque las características son exactamente las mismas. No lo encuentro más explicado. Vale, ya he perdido. ¿Veis? Otra tirada de las que nos explican. Un 85 y pico y me ha salido que el Defender Win. Bueno, pues nada, pues mira, pues ala, pues como me he enfadado, esta está bien. 95, pues mira, como me he enfadado, voy a cargar con esto. Empate. Bueno, pues nada, no me han salido muy bien las tiradas. Vale, no pasa nada. Voy a atacar este con este. Aquí he ganado. Aquí te voy a atacar con este. Este lo voy a dejar en retaguardia. Este lo dejo, este momento no voy a atacar. Y a este lo voy a ayudar. Bueno, no me sale muy bien ayudarlo. El defensor tiene, ¿por qué? Porque porque es ofensivo. No se explica. Ah, offensive defensive pique, no cargando. Y que la pica aún tiene más de fuerza un 75%, sí, tiene 86 y está en terreno abierto. En cambio, bueno, la explicación que yo lo encuentro, lo que os decía antes, aplicando la lógica, es que como esto está en melee, tiene más probabilidad de que en melee le gane un 55, pero le gane no, tenga un 55-23 que es favorable a nosotros. Ojo con decir ganar, ganar lo determinará la tirada. No la, o sea, tú ahora aquí no has ganado, ¿vale? Tiene más probabilidades de ganar. Ojo que esto lo voy repitiendo porque siempre me confunda, aunque mentalmente no me confunde, pero al explicarlo sí que lo estoy diciendo mal, ¿vale? Mientras que esta si carga, como es una pica defensiva, una lanza defensiva, cargando no va a conseguir nada. No le voy a ayudar porque voy a pringar, seguramente, ¿vale? Por tanto, lo voy a dejar simplemente que este se arree aquí, ¿vale? Perfecto. No, aún no ha pasado a fragmento. Bueno, tampoco tenía mucho motivo a pasar a fragmento. Vale, y a ver si. Aquí aún no voy a ver nada. Vale, aquí no voy a atacar, no voy a esperar que estos vengan a atacarme a mí, pero aquí sí que tengo que atacar porque no me queda más remedio, me está forzando. Vale, me ha ganado, pero no he pasado nada, no he superado la tirada de cohesión, no he pasado a. El test de cohesión, perdón, y no ha pasado a Disrupted. Me ha perdido solo un 6%, tampoco era tanto. Y aquí tenía que ganar. Vale, aquí gano. Vale, fragmented, un punto más, es el quinto. Vale, bien. Voy a poner esta aquí para que no me pille la espalda por si acaso. No estaba de espaldas, pero por si acaso prefiero ponerlo así. Vale, este lo voy a subir aquí. Este lo voy a subir aquí. Vale, aquí vamos a continuar martilleando lo que pueda. Ni esta ni esta pueden hacer absolutamente nada. A ver si esta la así, si esta la giro así. Vale, pero estas cuatro de aquí, nada. ¿Ves? Como son fragmented, me da más probabilidad de ganar de la que había antes. ¿Vale? A pesar de ello, él tiene el 2 points of advantage, ¿de acuerdo? Que le da un 35% a su favor. Pero al final nos da 1,33, 1,33.
Con lo cual, por eso las tiradas finales son muy, muy igualadas, 32 y 35. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque están fragmented. No tiene más explicación. Si no estuvieran fragmented, por lo que salía antes, seguramente sería de un 1465. ¿Vale? Pero como están fragmented, pero bueno, no me la voy a jugar, no tiene ningún sentido jugársela aquí ahora. Y a este a ver si lo puedo echar de una puta vez. No lo puedo echar. Vale, voy a pasar el turno ya. ¿Veis? Break off. Ah, otra cosa que os voy a explicar del break off. Si ahora fuera lista la IA, que no lo va a hacer, yo esta unidad me la llevaría para atrás. Porque qué ganas de perder una. No tiene ningún sentido. Vale, como él me ataca aquí ahora, pues a pesar de que está en altura, antes ataqué yo, ahora me ataca él y ha pringado y ha perdido un punto de cohesión, pasa fragmento, un punto para mí. Vale, esto me ha atacado, también ha perdido, ha pasado disrupted. Vale, esto pasará ya fragmented seguro. No, rooted directamente. Vale, no ha pasado la tirada. Ah, otra cosa que os tengo que explicar. Si una unidad ruteada pasa por en medio de otra unidad, le va a sacar siempre un punto de cohesión. Siempre. Y otra cosa que os tengo que explicar. Hay muchas cosas que explicar. Vamos a ver si me acuerdo de todo. Vale, aquí un empate, no pasa nada. Este y este me atacarán, supongo. Aquí me ha ganado. Este me atacará, como os decía, lo lógico. La caballería, a ver si ataca o no ataca. Vale, ese se lo lleva, muy bien. Inteligente aquí la IA. La caballería carga con un empate. Vale, estupendo, no pasa nada. Este ha pasado a rally, ¿vale? A ver, rally, ¿por qué? Yo creo que esta unidad no está dentro del rango de esta. A pesar de ello, las unidades pueden hacer un rally, que es recuperar un punto de cohesión, ¿de acuerdo? O sea, lo que pasa es que hay más probabilidad si está dentro del rango del comandante que si está fuera. Pero no quiere decir que ello no pueda pasar, ¿eh? De hecho, en este caso ha pasado y estoy seguro que no está dentro de su rango. Bueno, seguro, no, segurísimo. Otra cosa que os decía. Esta ha atravesado al rutearse y al ir hacia el al campamento, ha traspasado esta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al traspasar una unidad ruteada, traspasar una de las tuyas, la traspasada siempre va a perder un punto de cohesión. Por tanto, si estaba en disrupted, no me acuerdo cómo estaba, si está de Styria a disrupted, si está de disrupted a fragmented, si está de fragmented, puede rutearse. Por tanto, moraleja, cuando hagáis una línea, como esta, pero más amplia, ojo con poner unidades de apoyo detrás como yo estoy poniendo aquí, porque si no tienen otra salida, van a salir igualmente y te va a restar un punto. Y si la siguiente te vuelve a cargar hacia ti, pues y estás en disrupted, pues más probabilidades tienes de seguir pringando. Entonces, ojo con hacer líneas muy concentradas. Normalmente es mejor una casilla de separación o al menos dejarles una salida de escapatoria. Por ejemplo, si cualquiera de estas dos ahora mismo se rutea, saldrán por aquí. No va a afectar ni a esta ni a esta. Si esta se rutea, putada, porque van a traspasar esta o esta. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Y es lo que ha pasado aquí ahora. Aquí. ¿Por qué ha pringado él? Pues porque el que me ha atacado ha sido él. Estaba en disrupted, me ha atacado una caballería. Por mucho que esté en altura, siendo a más hangunners, si hubiera sido infantería, hubiera sido distinto. O picas, pero al ser un hangunners, que son los primeros arcabuces, imagino, pues ha pringado. Y así todo vaya suerte. Un empate. Vale, a otra cosa. ¿Por qué ha perdido? Aquí. ¿Dónde estaba? Ah, Organ Defender. Oye, el Defender ha perdido, él ha perdido solo una y le pasa a Fragmented. Sí, ¿por qué? Pues lógico. Solo estas unidades no son de 300 como todas, ¿vale? Son de 20. Por tanto, como yo he ganado, le quita una, dos o tres y ya significa muchísimo para unas unidades de 20, ¿vale? Significa alrededor de un 10%, ¿vale? Por eso. Yo he perdido solo 8 a pesar de haber ganado, pero es que le ha perdido una. Pero para una, para esos tipos de unidades es muchísimo. ¿Vale? En otros tipos de ataque, 8 y 1 es un empate normalmente. ¿De acuerdo? Voy a atacar con esta. Empate de nuevo. Vale, pues nada. Y seguimos igual, ¿vale? Me ha ganado. Yo solamente pasaré a Disrupted. Correcto, es lógico. Voy a ayudarla. ¡Más! Me ha pasado lo mismo que antes. Por algo de moral no ha superado la tirada de moral, el test de moral, y no ha querido. ¿Vale? La A no sé qué es la A. Antes era evadir, la A era de evadir, la A no sé qué es. Es algo como miedo. No, no ha querido atacar. Vale, no pasa nada. Yo voy a hacer otra cosa aquí. Como es esta fragmente, la corro hasta hacia adentro y le intento atacar.
Lástima. Podría no haber pasado el test de cohesión y pasar de fragmento de router por los 12 que le he quitado. Vale, más cosas. Yo voy a atacar, voy a atacar, voy a atacar. Esta no merece la pena. Bueno, sí. Esta. Pero se va a evadir. No, voy a hacer esta. Más cosas que explicar. Esta le he ganado, ha pasado de fragmented a rooted. ¿Por qué esta ha pasado a fragmented? Bueno, mientras tanto voy sumando puntos, ¿vale? ¿Por qué ha pasado esta de rooted a fragmented? No sé explicar la regla 100% bien, pero normalmente quedaros con la generalización. Normalmente, cuando una unidad pasa a rooted y está al lado otra en melee de esa misma unidad o de otra unidad en melee como esta, la de al lado va a perder siempre un punto de cohesión. Siempre, no, esto es como los galos. No todos los galos fueron derrotados por los romanos, ¿no? Quedaban Asterix y Obelix. Pues no siempre, pero no sé os decir, no sé deciros cuándo no sucede. Quedaros con la generalización de que cuando esta pringa y pasa a Rooted, la que estuviera a su lado va a perder un punto. En este caso estaba en Disrupted, pasa a Fragmented. Hay algunos casos que no es así. Que yo sepa, en caballería no ocurre. Y en infantería, en algún caso, tampoco ocurre. Pero no os sé decir ahora mismo cuándo es. Por lo tanto, me callo. Simplemente que lo sepáis. Vale, aquí sigo ganando. Ah, mirad, ha pasado en dos. Bueno, ha pasado dos. Ah, pues las tres debe ser igual el 30% o el 25%. Y dos calaveras debe ser una calavera el 75% y dos calaveras el 50%. ¿Vale? Vale. Vamos a atacar esta con esta. Evade. Vale, yo aquí no te quiero atacar a ti. Pero esta sí. Le voy a coger. ¡Ay, no quiere! No sé por qué tenemos de ese. Bueno. Vale, pues nada. No hay nada agua con la caballería aquí. Tampoco tiene ningún sentido. Vale. Vale. La he echado fuera del campo de batalla. Tenemos 13, 14. ¿Vale? Vuelta hacia aquí. Porque ahora puedo atacar hacia la espalda de estos. ¿Qué hago? Vale, aparte de que me ha salido bien la tirada, si están en melee, este tiene más probabilidades de poder girarlo y que ataque por la espalda. ¿Vale? Eso es lo que quiero hacer, tenerlo un poco enganchado aquí. Vale. Si voy a seguir martillando, creo que era esta. Uy, le he hecho pupita, ¿eh? Está aquí porque no está haciendo nada. Y esa, si la pongo aquí, podré atacar. Lo que pasa es que no quiero poner en el frente de este y de esta. Vale, siguiente turno. Break off, perfecto. Yo nunca cojo. Está pringado, ¿no? No, empate, aún sigue el empate, ¿eh? Estas yo nunca las cojo, son muy malas y no sirven para nada. Sinceramente, no sé por qué la IA se gasta en esto. Pero bueno. Empate. Comandante contra comandante. Es otro empate. A esta tengo que ayudar porque si no va a pringar. Ah, me ha ganado él, pasó de Disrupted. Vale. Lo digo por anticipadamente porque en muchos casos se ven. Igual que se va a pasar a Rooted ahora, seguramente. Sí. Por jugar muchas cosas ya las sabes. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Bueno, sigue cargando, sigue. No porque sea muy listo, sino porque hay unas cosas que se ven de lógica. Muy bien, ha decidido cargar con todo. Vale. Es increíble. ¿Qué pasa aquí? Bueno, no acabo de entender, pero bueno. Este se evade, cargo con este, lo gano. Con este imagino que también lo ganaré. Vale. Al final la última tirada fueron demasiadas. Y ahora sí voy a atacar esto con este. Porque aquí ya no hay nada que perder, ya no hay nadie que me pueda hacer sombra. La caballería esta no vale nada. Y los arqueros, los handgunners, esto tampoco. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que quiero atacar, ahora sí, ¿eh? Venga. Este le voy a dar la vuelta. A ver si ahora. No quiere atacar, ¿eh? No, no se atreve, no se atreve.
Vale, ahora sí que voy a atacar. Como las tengo las liadas a mi favor. Vale, luz de fuera. ¿Veis? Lo intenta seguir, pero eso se sumó a una casilla. Por tanto, aunque lo intente seguir, no le va a hacer mucha cosa mariposa. Vamos a atacar ahora si podemos al comandante este, a ver si le hacemos daño. Ahora sí que la avanzo, porque no hay nada que me vaya a cargar. No tengo nada que perder ahora. Este lo voy a mover aquí, este también aquí. Y este también lo voy a llevar a todos. Y este, acordándonos que tenemos uno aquí que lo voy a bajar también. Bueno, le quedan 4 puntos. O sea, lo tonto, ¿veis? Y yo no he perdido ni uno. Eso significa lo mala que es la IA. Perdido, no tengo más remedio que ir. Son tiradas al 36%, pues es casi 50 para cada uno. O sea, de hecho, puede haber empate, pero. Y estas las dejo aún aquí. Vale. Bueno, falta esta. No, ya la he ganado. Vale, esta, aquí voy a ganar 2 puntos más, más uno, tres, me va a faltar uno y dos, tres, 22, me faltará aún un puntito. Porque está más perdido. Faltan tres, uno, dos. Este tiene pinta. Bueno, pensaba que se iba a rutear directamente. Mira, ahora este lo voy a coger por la espalda. Si este no ataca, si la caballería esta no ataca. Aquí está todo. Venga, ha recuperado un punto, la madre que lo parió. Aquí está todo para que cualquier mínimo movimiento pueda ocurrir en tragedia. Porque mirar, él está jodido, pero es que la mía está al 72, 70 y 57. O sea, puf, esto está. Mira, lo voy a coger por la espalda. ¿Veis? Pasa disrupte directamente ya de entrada. Y luego hace la tirada. Como también lo he ganado. Y encima, menos del 50%, pues ha pasado ya a rutear directamente. Cuando se queda enganchada por dos o más unidades, no se escapa, no se rutea, sino que se disuelve. ¿Vale? Voy a lootear su campo, lo que os decía antes. Cuando sale este de esos, que vas a lootear en el siguiente turno su campo de. Su campamento. Lo voy a pillar por la espalda. Lo mismo que antes. Y ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. O ahora no. ¿Qué hago? La voy a jugar. Me ha salido de coña. Este lo voy a poner aquí. Ahí no tengo movimientos ya para. Quería darle a esta, no tengo suficientes movimientos. Vale. Vale, disrupte. Tengo que haber. 30-41. Vale, perfecto. Rooted. ¿Veis? Ha bajado del 50%. Dos calaveras. 41% se ha quedado. Y lo he rooteado. Vale, bien. Y esta, draw. Es que esta aquí puede ocurrir un desastre, ¿eh? Vale. Bueno, ya le hemos ganado. ¿Veis? Aparte que no tengo nada más para mover ya. Bueno, miento. Tengo esto de aquí. Ahora, venga, a la calle. Bueno, al final lo voy a derrotar por más de lo previsto. ¿Veis? No se escapa, se disuelve. Y ahora voy a pillar, si puedo, a esta. ¿Veis? Otro punto más. Bueno, esto no tiene ningún sentido más. Bueno, no voy a atacar esto con eso, no tiene tampoco ningún sentido, ¿vale? A ver qué ha pasado aquí. Un empate. Ahora que hubiera hecho el siguiente turno, pues hubiera cargado por atrás, por aquí o por aquí, y lo hubiera pasado a Fragmented seguro.
Vale, pues hemos ganado 27-23, esta partida ya está ganada, cuando dé a turno ya lo veréis. Bueno, pues es una partida sencilla, llevamos ya 24 minutos y medio, una partida sencilla contra la IA, que ya os digo que no tiene nada más, la IA es una IA muy justita, resultona sin más, para que veáis los primeros conceptos pues básicos del Field of Glory. Vamos a hacer luego, voy a grabar más capítulos, voy a hacer otra batalla, también partida en un par de capítulos, así no os voy a explicar nada de lo inicial de la composición de ejército, ya habéis visto cómo es, tampoco tiene mucho secreto, y bueno, ya os digo que algún tema de cohesión y tal seguramente no lo habré explicado 100% bien, pero bueno, a grosso modo y en líneas generales es lo que os he explicado, ¿de acuerdo? Y de las batallas también, a grosso modo un 90% lo habré explicado correctamente y un 10% puede ser matizado o quizá incorrecto. Hay gente en el foro más experta que yo, pero bueno, en principio, ya digo, un 90% os he explicado correctamente cómo funciona este tipo de juegos, este tipo de partidas. Espero que os haya gustado. Es un juego muy ameno, ya veis, contra un humano, ¿no? Porque aparte los turnos tardan en resolverse porque uno contesta cuando puede, etcétera, etcétera. Pero evidentemente te da mucho más jugo, más partido. Contra la IA, pues bueno, ya habéis visto porque yo me he enrollado explicándolo y tal, pero en unos 25, 20, 25, 30 minutos, depende también de la composición del ejército y los puntos que hayáis cogido, si son más o menos, evidentemente. Con 500 puntos, pues hay más unidades, hay que mover más unidades, por tanto, y todo se hace más lento, más largo. Pero bueno, entre 20, 25, 30 minutos una partida contra la IA la tenéis más que hecha. Son partidas muy resultonas, bueno, muy agradables, tampoco requieren mucho esfuerzo. Los gráficos están muy bien, las unidades me gustan mucho, están muy bien detalladas. Son monas, se hace yo creo que muy ameno jugar. Y, bueno, yo creo que no es barato el juego, a pesar de que ahora está en oferta en Slytherin por ofertas de Navidad y en Matrix. No es barato. Pero bueno, yo la verdad es que he echado muchísimas horas a todos los módulos, tanto en multiplayer como contra la IA. Y luego también hay batallas. Os lo enseño un momento, ya que llevamos 26 minutos y tengo. Vale. Aquí te dice pues que ellos tenían 6.300 tropas, la mía, yo era 9.000 castellanos, las bajas, y eso se ha trasladado en puntos. Lo que os decía, ¿veis? Antes, one brick point per fragmented order of map battle groups. A mí fragmente me ha dejado una, que creo que era de los arqueros, esos de por aquí, pero yo le he echado una fuera del campo de batalla y me ha dado un punto, ¿veis lo que os decía antes? ¿Vale? Pues uno de ellos ha sido este. Y nada, pues que 27 de 30, lo he superado y uno de 30. Este resultado no es normal, evidentemente, está porque está contra la IA. Os voy a enseñar una cosita. Don't save. Aquí, en New Scenario Battle, contra la IA, de los juegos, de los DLCs que has comprado, hay batallas históricas. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver Hattin. Aquí tienes Hattin, ¿vale? Seleccionas, veis la composición de los ejércitos, perdón, la disposición de los ejércitos, te explica una breve reseña histórica y te dice si con los árabes quieres jugar tú o la computadora y los cruzados tú o la computadora. Pones el handicap favorables a ellos, hombre, si juegas contra ellos, quieres poner favorable a ellos para tener más retos, pues lo puedes hacer, si no neutral. Focus of War y movimientos dobles y a jugar y coges un ban. Aquí no seleccionas ejércitos ni unidades, ya te las dan hechas porque son batallas hechas. ¿De acuerdo? ¿Vale? O muchas de las históricas, pues de yo qué sé, bueno, yo todavía no las conozco, evidentemente, pero pues aquí estará, imagino. A ver, pues mira, esta es la de Kosovo. No, esta no es la de Kosovo. Mira, la del Ebro, esta es la de Escipión contra Asdrúbal, ¿vale? Luego está la, mira, Gaugamela, ¿de acuerdo? ¿Qué más? César en las Galias, bueno, batallas históricas, Agincourt, porque yo tengo el Storm of Arrow, aquí también estará la parte Crecy, estará por aquí. ¿Está Crecy? ¿Está Crecy? No, pues no está Crecy. Está Agincourt, pero no está Crecy. Bueno, no está Crecy. Bueno, batallas históricas, los que conocéis más de historia y tal, pues y podéis jugarla, ya te digo, pues sin tener que escoger nada, sino que te lo dan ya todo hecho. ¿De acuerdo? Eso todos los alicientes que tiene. ¿De acuerdo? Pues nada, simplemente que espero que os haya gustado. Haremos otra batalla luego con otros ejércitos y tal, a ver si la IA es más resultona o más da un poco más de guerra. Y lo dicho, que espero que os haya gustado y muchas gracias.